Cuba Información. Durante años, la Casa Blanca y la gran prensa mundial llevaron un mensaje a la opinión pública. La desaparición de Fidel Castro traería el fin de la Revolución Cubana. El 31 de julio de 2006 se producía la prueba de fuego. Por graves problemas de salud, traspasó sus funciones al primer vicepresidente Raúl Castro. Han pasado los años. En Cuba no ha habido vuelco político, sino normalidad institucional e importantes reformas basadas en la consulta y el consenso popular. La revolución ha actuado este tiempo con sabia discreción, formando su relevo político. En abril de 2018 era elegido Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente. Un año más tarde se aprobaba en referéndum la nueva constitución tras un debate popular ejemplo para el mundo por su masividad y profundidad democrática. Ya no hay ningún Fidel, ningún Castro en la presidencia del país, pero el imperio no se rinde y vuelve a los métodos más mafiosos. Trata de asfixiar económicamente al país dinamitando todas sus fuentes de ingreso, el turismo, las remesas, los servicios médicos en el exterior y ahora la inversión extranjera mediante la aplicación total de la ley Hans-Burton. Quiere matar por hambre a los pueblos de Cuba y de Venezuela. Por eso es necesario activar todas las formas de lucha contra este fascismo imperial.